La caspa es un molesto problema que muchas veces nos hace sentir avergonzados, pues en apariencia pareciera que se tratara de un problema de higiene, cuando en realidad es una condición que surge por la dificultad de eliminar las células muertas del cuero cabelludo. Sin embargo, existen varios trucos para quitar la caspa, que te ayudarán a librarte de esta molesta condición y lucir un pelo hermoso y saludable. Aplicar vinagre de manzana en el cuero cabelludo después de lavarlo. Déjalo actuar por media hora y luego enjuaga tu pelo. Aplica este truco cada vez que laves tu cabello y verás cómo poco a poco la caspa se va reduciendo. El aloe vera es uno de los mejores productos naturales para eliminar la caspa que podemos usar. Si tienes una de estas plantas en tu casa, es bueno que sepas que su pulpa es un gran remedio casero para este problema. Otro de los trucos para quitar la caspa es enjuagar la zona con... Verás cómo este cítrico te ayudará a eliminar la caspa al cabo de algunas semanas. El bicarbonato de sodio es un excelente aliado para eliminar la caspa. Solo necesitas mezclar 2 cucharadas de bicarbonato con un poco de agua hasta que se forme una pasta. Aplica en tu cabello mojado y deja actuar por 10 minutos. Luego enjuaga con abundante agua. Este económico remedio casero te ayudará a acabar con el problema de forma sencilla y natural. Si tu pelo es oscuro, el té de romero es de los mejores trucos para quitar la caspa que puedes usar. Prepara una cantidad generosa de infusión con plantas de romero. Deja enfriar y vierte en un bote con atomizador. Después del baño, aplica la infusión de romero en tu cuero cabelludo usando el atomizador. Esta alternativa natural te ayudará a combatir eficazmente este problema. Las aspirinas también pueden ser tus aliadas para combatir este problema. Y es que un buen truco para quitar la caspa consiste en triturar 3 aspirinas y luego disolver la mezcla en un poco de agua hirviendo. Cuando el líquido se haya enfriado, podrás aplicarlo en tu cuero cabelludo después de cada baño, usando preferiblemente un atomizador. También puedes hacer cremas caseras para la caspa que te ayudan a hacerla desaparecer. Se tratan de mascarillas naturales que podrás elaborar tú misma con ingredientes que seguro tienes en casa, como por ejemplo, crema casera con coñac y aceite de almendras, crema casera con aceite de oliva y crema casera con aguacate. Debes saber que existen algunos métodos que te ayudarán a prevenir la aparición de la caspa en tu cabello. Uno de ellos consiste en limpiar el pelo con agua tibia y aclararlo con agua fría. De esta manera activas la circulación de la sangre y evitas que aparezca el hongo que produce la caspa. También es importante que cepilles tu cabello de manera habitual para evitar que aparezca el hongo e ir eliminando las células muertas que se acumulen.